La maternidad es parte de un factor esencial en la supervivencia y el desarrollo del lazo fraterno de cualquier ser humano al llegar al mundo. Es decir, que cuando nace un bebé, todas las atenciones se posan en él y en la orgullosa mamá. Sin embargo, la sociedad y nuestros gobernantes pareciera que se han olvidado de una figura importantísima para la educación, la crianza y el vínculo afectivo del nuevo integrante de la familia, el padre de este nuevo ser. Las prestaciones laborales en México se reducen a la protección de la salud de la madre y su hijo durante la gestación en un periodo pre y posparto de 12 semanas con goce de sueldo. Actualmente, en nuestra sociedad, los varones están en un constante cambio social que les ha permitido mutar los roles en las relaciones emocionales que hasta hace tiempo tenían con sus progenitores. Sin embargo, en la Ley Federal de Trabajo solamente se establece incapacidad por 5 días con goce de sueldo. Con esto quiero decir que los varones, para ejercer el derecho a una paternidad responsable, no son suficientes. En este sentido, nuestros legisladores federales deberán entrar al estudio de aquellas circunstancias que no se encuentren actualmente reguladas en nuestros ordenamientos jurídicos, que son necesarios para salvaguardar los derechos fundamentales como la salud, la seguridad, la integridad y la propia vida del recién nacido. Es deber del Estado, a través de esos procesos legislativos, normar en la ley todos aquellos derechos que amparen los casos de recién nacidos prematuros, siendo que esta es la primera causa de mortalidad en menores de 1 año. En este orden de ideas, los 5 días que establece la Ley Federal del Trabajo son insuficientes. Es restrictiva del derecho que tienen los hombres a ejercer una paternidad responsable y activa. Por esta razón, es necesario o indispensable que nuestros legisladores, tanto locales como federales, realicen reformas en la Ley Federal del Trabajo para otorgarle a los hombres la incapacidad por paternidad suficiente, tomando como base las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ya que esta señala que deben ser 8 semanas de licencia, por lo menos, con el principio de ampliar los derechos a fin de incluir a que los hombres trabajadores puedan gozar de una licencia de paternidad suficiente y de esta manera ejerzan una paternidad responsable con el nuevo miembro de su familia para una mejor sociedad.